Desde el pasado 5 de abril, estudiantes de odontología y del técnico especializado en asistencia dental de la UCR se han encargado de devolverle la sonrisa a personas en condición de calle. Esta ayuda se brinda de manera gratuita por medio del curso de externado clínico y gracias a un nuevo vínculo entre la universidad y la iniciativa Chepe Cebaña. Esta población en realidad es una población que ha estado desprotegida por mucho tiempo y la Facultad de Odontología vio la necesidad de que nuestros estudiantes trabajaran con poblaciones de este tipo y brindarles la ayuda requerida en la parte de salud bucodental. Para este proyecto, el campamento de Chepe Cebaña, ubicado en Pavas, acondicionó dos cabañas donde se establecieron los consultorios para atender a los pacientes. Las personas que están en el campamento de Chepe Cebaña en realidad son aproximadamente entre 20 y 30 y hay una rotación cada 2 meses. Entonces, todas las personas que están en el campamento van a ser atendidas por nuestros estudiantes de la Facultad de Odontología. A través de estas intervenciones, se pretende eliminar focos de infección en personas que llevan hasta 30 años sin visitar a un dentista y que además, debido al estado de sus dientes, tienen dificultades para alimentarse. Es una población que nunca la voy a ver en la práctica, ya estando en la U, y tampoco es una población que se va a ver en clínica privada. Entonces, yo creo que es una oportunidad de aprendizaje demasiado grande para uno. Bueno, hemos visto algunas lesiones que sí son, pues, no demasiado preocupantes, pero sí que tenemos que estar detrás, ¿verdad? Más que todo como para evitar o diagnosticar prontamente cualquier enfermedad. Entonces, esas son un poquito las cosas que uno no está, no se ven tan comúnmente en los pacientes que vemos en la U. Los jóvenes afirman que aunque la salud dental de estos pacientes suele ser bastante deficiente y han atendido varias emergencias, lo que más les marca son sus historias. Y en la parte humana, ¿verdad? Es súper importante escuchar todo lo que ellos tienen para decir, ¿verdad? Desde sus historias personales hasta cuando a uno le dicen que nunca han ido a un odontólogo, ¿verdad? Eso es impresionante porque son adultos mayores y que uno podría pensar que todos en algún momento fuimos a un odontólogo, pero no necesariamente. En cuanto al protocolo sanitario, los estudiantes acatan todas las normas requeridas. Por su parte, Chepe Cebaña tiene una guía estricta de estancia y cuarentena que deben cumplir los habitantes de calle previo a la atención y también se les vacuna contra el COVID-19. Yo tenía 2 muelas quebradas, pero era solo la huella, eran los picos, ¿verdad? Primero me los habían limpiado. Anestesia, me los sacaron, costó, pero me los sacaron. Sané, me pusieron como un chicle, yo no sé qué era, como un apósito, pero dental. Y ya estoy, gracias a Dios, sana. Y si Dios quiere, mañana me van a sacar la otra. Pero lo que más le doy gracias a Dios de que me van a poner los dienticos. Chepe Cebaña abrió sus puertas a la UCR con miras a establecer un programa permanente, de modo que los habitantes de calle reciben atención odontológica gratuita y continua y los alumnos perfeccionan sus procedimientos clínicos bajo una estricta supervisión docente. Bueno, que la Universidad de Costa Rica pueda poner la mirada en Chepe Cebaña y sobre las personas en situación de calle, ¿verdad? Para nosotros en verdad es maravilloso. Es un éxito, ¿verdad?, el poder ofrecer estos servicios a estas comunidades tan vulnerables, excluidas. Entonces, significa todo para nosotros, ¿verdad?